les habla yo, Andrés Montoya Javidez, presidente del Movimiento de Jóvenes por la Libertad de Cuba, en la ciudad de Bayamos, Cuba, donde por este medio quiero denunciar al régimen castrista y a todo su aparato represivo, ya que en el día de hoy, alrededor de las 4 de la mañana, cuando nos dirigíamos Yudier Blanco Pacheco y yo para la terminal de ómnibus de la ciudad de Bayamos, se nos acercó un patrullero donde nos pidió carnet de identidad y nosotros accedimos a darle el carnet de identidad a estos policías y empezaron a provocar y a decirnos horrores y cosas y empecé a gritar allá abajo, Fidel, abajo la dictadura, asesino, me pusieron una esposa y antes de montarme en el carro patrullero me dieron más de 14 o 15 estonfazos en toda la espalda, a la barriga, a los muslos y me dieron una paliza alrededor de esa hora ahí. Se montaron en el carro, me dejaron tirado a mí, a Guillermo Blanco Pacheco, tirado ahí en el medio de la calle, en calle Figueredo, esquina Cenea, entre 26 de julio y Cenea, donde me dejaron completamente agolpeado. En este momento estoy con tremendos dolores, adolorido completamente, lleno de moretones por donde quiera, y quiero denunciar al régimen castrista por estos actos vandálicos que hacen con nosotros los jóvenes que luchamos por el bien y la libertad del pueblo cubano. Donde ayer Blanco Pacheco también fue agredido, también donde le dieron varios golpes con los puños en el abdomen, en la espalda, y se encuentra también en su vivienda adolorido y golpeado por estos gendarmes de la ciudad del Estado. Reportó para el Directorio Democrático Cubano en Bayamo, Cuba, de Andrés Montoya Javidez, presidente del Movimiento de Jóvenes por la Libertad de Cuba.